Le llamamos colectivo porque a veces nos acompañan unas personas, a veces otras. Nos presentamos, yo soy el que escribo esta música, lo que acaban de escuchar es una obertura que tiene ahí en su programa. Esa la escribí en el 2013, entonces fue la primera obra que escribí en ese año, por eso le puse obertura, como abriendo el año. Y bueno, pues nos acompañan aquí varios jóvenes. Aquí está la señorita Karen. Ella es estudiante de la Facultad de Agrobiología, está en cuarto semestre. El joven Armando, él estuvo un tiempo con nosotros, pero finalmente se decidió a estudiar música y está estudiando en la Facultad de Bellas Artes de nuestra universidad. Aquí el joven Curi, él es maestro de la Facultad de Agrobiología, es nuestro técnico en computación, pero pues le encanta la música y pues es el chelo. La señorita Mónica, ella es está estudiando la preparatoria, está en cuarto semestre, ella está estudiando en la Escuela de Música aquí de Uruapan, la Escuela Crescendo, con la maestra Maristina, la profesora italiana que tenemos aquí. La señorita Lorena también está en la preparatoria, está estudiando también el, ¿qué semestre?
un cuarto semestre. Y bueno, pues ella de repente también se nos incorpora ahí en la escuela Crescendo. Y bueno, yo soy jubilado de la Facultad de Agrobiología, yo soy ingeniero agrónomo, ¿verdad? Pero me encanta la música. Y lo que van a escuchar, pues es lo que hemos escrito durante estos últimos años. Bien, enseguida vamos a interpretar la obertura 2015, que le puse otro ritmo, a ver si les, ¿qué les parece? Entonces, igualmente fue lo primero que escribí el año pasado, obertura 2015. Thank you.
De superar alguna dificultad técnica o armónica y se convierte de repente en una obra independiente. Entonces vamos a tocar los estudios, el 1 y 2. A ver qué les parece. Thank you.
entonces interpretaron un estudio huapango hace poco tiempo realmente. Estuve por ahí en una academia de ballet y ahí daba mi guitarra popular. Y bueno, ahí aprendí el rasgueo del huapango. Me gustó ese ritmo y compuse esta primera obra con ese ritmo. Y le puse estudio huapango porque al principio la guitarra hace una especie de estudio y luego entran ya los demás instrumentos. Gracias.
los Deutsche Stil, de repente pido prestadas palabras de otros idiomas, en este caso pues dos palabras en italiano que significan dulce, dulce estilo. Esta melodía por ahí intenté tocar el acordeón y las primeras notas las saqué del acordeón y como que tiene un aire así de que debe tocarse en acordeón. A ver qué les parece. ¿Dolce estilo o dulce estilo? Notas de un famoso canon que ustedes van a reconocer, y bueno, eso lo usé como método didáctico para aprender las primeras notas, las figuras, e irle cambiando con una especie de variación, pero en esencia son las primeras notas que se tocan
de diferente manera. Por eso le llamamos estudio en red. Perdón. Ah, se vio Silvestre. Sí. Bueno. Ya estudio en red. Estudio en red. Bueno. Es que de acá lo veo, me lo veo. Ah, es de usted, ¿verdad? Sí. A ver, entonces vamos a regresar. Vamos a seguir el orden. Sigue Deus Deavid. Deus Deavid es una. Les cuento la historia de esta pequeña melodía. Esta pequeña melodía la escribí en media hora. En media hora salieron las notitas. Y luego la quise arreglar. Ponerle, pues según mi manera de ver la melodía, le puse unos arreglos, le quité notas, etcétera, y no me gustó. Entonces aquella le puse Homus Deavid, que significa hecho por el hombre, y Deus Deavid, hecho por Dios. O sea, como que fue una chispa así, dada por Dios. Entonces, dado por Dios. Esta le pusimos una letra por ahí, y también ya la ejecutamos con una mezzosoprano. Pero esta es la melodía que quedó de esta manera. Entonces, fue de un trazo, así como los pintores, ¿verdad?, que se inspiran, o los poetas, de un solo trazo fue. Así, ese quedó. Deus Deavid. Tocando, es que me gustó tanto esa melodía que la escribí en una tonalidad de re mayor, en tonalidad de do mayor, en tonalidad de fa, en re. Entonces por eso ella lo estaba tocando en todo, porque le di todas las variaciones, pero la interpretamos normalmente en sol. Thank you.
ahora sí, la Silvestre. Esta la compuse el año antepasado. La compuse en un 31 de diciembre. Y a veces no hay cómo ponerles. Entonces agarré el calendario Silvestre. 31 de diciembre, San Silvestre. Y así le puse. Silvestre. Silvestre, la primera su parte, ¿no? Sí. ¿La otra? ¿Sabes?
que les había comentado hace un momento. Ese nombre porque da la impresión de que eso es un arrullo, ojalá que no se nos duerma, porque está muy arrulladora. Thank you.
colegas que nos escucharon, ¿verdad? Que tuvieron la paciencia de escucharnos. Pues vamos a terminar con una pequeña obra que le puse En Casa. Inicialmente se iba a llamar De Regreso a Casa, pero hubo algunas dificultades de interpretación y la hice más cortita, le puse pues En Casa, o sea, ya de... y estamos en casa. ¿Verdad? Yo me siento en casa, por ahí estuvimos tocando también la casa de la señora Linda Ney, no sé si la conocen, una señora norteamericana que vive aquí en Corregidora. En Corregidora, número 10, y la casa es idéntica. Con el jardín y todo lo demás. Aquí tiene su comedor, etc. Y bueno, pues el doctor Chávez es mi médico. El año pasado estuve a punto de no estar aquí y él es. Gracias, doctor. Aquí estamos todos. Un aplauso. Me siento en casa, ¿verdad? Nos sentimos en casa. Entonces terminamos con esta, ojalá que les haya gustado, ¿verdad? Mucho. Como les decía, toda esta música la escribimos, tocamos algunas otras obras por ahí, con las que tocamos al principio, que no estaban todos por ahí. Pero la mayoría de lo que tocamos es lo que escribimos, y entre ellas y ellos las arreglamos. A veces, por ejemplo, en la de Silvestre, cuando aquí Mónica tocó al final, nos escucharon que ya tocamos solo ahí unas notas al final. Cuando estábamos estudiando, ella se equivocó, le dije, se oye bien, y así lo presenta. Sí, bueno, en casa.